¿Para quién será la victoria? ¿Será para el equipo rojo? ¿Será para el equipo amarillo? ¡Atención, gladiadores! ¡Atención, fanaticada! 8 minutos haciendo el enhebrado con cadena. Por 300 puntos, arranca en 3, 2, 1. Bueno, va. Calle 7. Los primeros en salir son dos tremendos gladiadores. Atos por un lado, Luis por el otro. Enfocados, decididos, están ambos en buscar esos 300 puntos para su equipo. Ni qué decir el equipo rojo. Cómo se van moviendo esas cadenas. Movimiento que ahora le está favoreciendo a Atos, que ya logra empujar toda la cadena. Mete dentro el neumático y ya se prepara para colocar la pañoleta en la punta. Lo mismo hace Luis, pero el que zarpa y toma una ventaja en este caso es Atos por el equipo amarillo. Es Atos el que está teniendo una mínima ventaja y justamente los veo a ellos ya buscando la manera de sostener esas puntas, de agarrar esas puntas de las cadenas, que puede llegar a ser un retraso importante para los equipos si es que no las apartan y no las tienen a mano para el siguiente gladiador, en este caso gladiadora, que iría luego de ellos. Luego de Atos va a ir Marina, luego de Luis va a ir Tiara. Ahora lo que tienen que hacer es subir la torre, como ya lo está haciendo Atos con la pañoleta, dar la campanada en la cima, en lo más alto del estudio de Telefuturo. Con esa campanada de Atos, ya le subió la posta a su compañera Marina, la Pocahontas del equipo amarillo, que también empieza a tirar ese neumático. Por el equipo rojo, la que ahora también está tratando de igualar al equipo amarillo, es Tiara. Sí, es ella la que ahora está tratando de buscar la ventaja para un equipo rojo, que luego de este arranque, luego del inicio de esta jornada, está mucho más afectado. Ambos equipos están obviamente afectados, dolidos por lo que está pasando, pero ahora lo único que queda por enfrente es competir y competir. Ya no queda de otra. Es una locura la cantidad de conectados que tenemos en todas las redes sociales, en Facebook, también en Instagram, y los comentarios que van llegando en simultáneo, ni qué decir, Muñe. Ahora con el arranque de esta competencia, ¿qué dice la fanaticada por ahí? Bueno, hay mucha alegría por el retorno de Marina, justamente el equipo amarillo. Así también van alentando y apoyando a Tiara para que pueda acelerar y recuperar esa ventaja perdida también por el equipo rojo, ¿eh? También le deja mucho mensaje de apoyo a Meli, la legendaria del equipo rojo. Le dejan también mensajes de apoyo que va por ahí. Ahora ya sale Magno. Tiara le va a dar el pase a Marcos en instantes. Ustedes sigan alentando, ¿eh? Por fin volvió Marina la mejor, dice otro de los comentarios por ahí también. En este caso, la Pocahontas que volvió con todo en ambas competencias. Lo tienen que dar todo. Lo tienen que dar todo porque esta fase 2 va a estar súper, pero súper imperdible y mega caliente. 5 minutos, 25 segundos y rendirse. ¡No es opción! Marcos es ahora el que está buscando la ventaja para el equipo rojo, compitiendo contra un Magno que del otro lado ya está en la vuelta, ya está a punto de ceder la posta a una Eli. Solamente caras de concentración se ven todos los gladiadores. Mucha concentración, mucho focus, buscando el mejor resultado para sus equipos. Nuevamente Marcos estirando 5 minutos cadena y tratando de igualar el trayecto, que en este caso tiene recorrido la marea amarilla. Campanada de Magno, lo más alto, el vikingo le cede la posta en este caso a Eli. Eli ya está llegando al otro extremo. Liz está ya enfocada a buscar esa punta de la cadena. Vamos a ver qué tal sale Liz a buscar esa ventaja para el equipo rojo una vez que pase esto, una vez que Marcos dé esa campanada. Ahí hasta el momento, dos campanadas para cada uno de los equipos. Quedan todavía 4 minutos, 29 segundos y ahora vemos a una Liz, esta gladiadora ventaja que también tiene la Furia Roja, que con mucha fuerza, con mucha garra, empieza a empujar y a tirar esa cadena, cadena que también tiene un peso importante. Claro que sí, no es una cadena liviana, no es una cadena de aluminio, es una cadena que tiene su propio peso y justamente ellos lo que tienen que hacer es dominar ese peso, ese movimiento y tratar de hacerlo lo más precisamente posible sin perder esa punta. Cuidado que el señor juez ya le está haciendo ya llamada de atención a Liz porque la cadena tiene que estar completamente dentro del... Meli empieza a subir la torre, campanada de Chismeli en la cima y el que sale por el equipo amarillo es Spider-Tar. Es Spider-Tar y es él el que justamente está recibiendo la llamada de atención porque olvidó meter la cadena en la última argolla de ida. Enseguida fue Magno el que le hizo el recordatorio, fue corriendo desesperado para avisarle que tenía que pasar por esta
por este elemento, por la Uruguaya, para que la pasada sea válida. Ahí también lo veo a Atos, capitán del equipo, que lo está asesorando, lo está acompañando en el minuto a minuto, en el segundo a segundo. Spider-Zack regresa y tiene otra confusión, porque en el regreso quiso meter por esa argolla, pero ya no es necesario en el regreso introducir la cadena en esa argolla. Ahora mismo es Liz la que está dando esa campanada, campanada bien fuerte desde lo alto de esa estructura, campanada que lo habilita a un Funky Boy a buscar velocidad, a pelear contra el tiempo, contra el espacio, para darle beneficio al equipo rojo. Para la fanaticada que se va prendiendo a esta hora al programa, les recordamos que arrancó la fase 2 de la liguilla de Calle 7, donde aparte de que estamos viendo a los gladiadores competir a los legendarios, ya tenemos a los cuatro primeros gladiadores que hoy forman parte del Limbo. Y esos cuatro gladiadores que forman parte del Limbo ya están con sus uniformes, ya están ellos con esos uniformes negros, que justamente lo que hacen es denotar que ellos forman parte de ese espacio incierto, pero de ese espacio del cual pueden llegar a salir. Hasta el momento los integrantes del Limbo pierden la gran posibilidad de estar cerca de ese premio millonario, de seguir en el equipo, pero en cualquier momento la cosa puede cambiar. Ese es uno de los lemas principales que tenemos en Calle 7 y por sobre todas las cosas en competencia. Nuevamente vuelve a salir a buscar esa ventaja, a buscar esa ventaja de tiempo y espacio para su equipo. Luis, concentrado, con la mirada fija en esa cadena, mientras hay un equipo rojo que charla entre sí, un equipo amarillo que está tratando de trabajar de la manera más conjunta posible. Se los ve verdaderamente trabajando y enfocándose en esta competencia como equipo. Mientras Atos hacía su pasada, todo el equipo amarillo asesorándolo, controlando que se haga todo según las reglas que tiene esta competencia. Vayamos al vivo, porque ellos hoy más que nunca necesitan leer el apoyo de la fanaticada. ¿Quién va ganando, Buña? Pregunta Carolina. El amarillo está arriba, 6, rojo 5 por ahora. Sol, mucha fuerza, dice también otro de los comentarios. Lo mejor ya es verle a Marina ahí, dice. Ahí está Marina dándolo todo en este librado de cadena. Liz en modo tortuga, dice. El único que merece salir del Limbo es Enzo, dice Silvia también por ahí. Entramos al último minuto y esto se empieza a definir. En juego los puntos finales de esta tarde. Fuerza Meli, vos podés, también deja otro de los comentarios. Vamos, mis rayitos, dice Águila, que se pone contenta. Veremos si puede sostener la ventaja el equipo amarillo. Por distancia está arriba. Entramos a los últimos 40 segundos. Últimos segundos de esfuerzo, últimos segundos que tiene para darlo todo, gladiadores. Marina sí que lo está dando todo desde esa posición, buscando 30 segundos de cadena para introducir a ese neumático. Del otro lado vemos a un Magno que está ahí listo para salir a darlo todo en los últimos segundos, Dani. El equipo que gana esa segunda competencia de la tarde, 20 segundos, se lleva 300 puntos al marcador. ¡Un momento! Nosotros entramos a la cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Aplaude, pero el festejo es tímido. El festejo no es eufórico como solía ser antes. De igual manera, equipo amarillo, ustedes tienen 300 puntos a su marcador. 300 puntos que se tienen de amarillo para ustedes. Los rayitos que se recargan de energía, la verdad que tuvieron una excelente pasada, bueno, de cada uno de los gladiadores, y de esta forma hizo un poco más fuerte el inicio de esta fase 2 de la liguilla.